Avui dia no hi ha res clar en el món del futbol sala. La incertesa ja forma part de la rutina del Palma. Els jugadors, grans afectats per la situació, continuen entrenant amb bona cara, però també reclamen la seva part i troben necessària una resposta per part de la federació. Nosotros lo que estamos queriendo es eso, que adapten y se pongan de acuerdo como sea las partes políticas y deportivas de los estamentos, tanto balear como a nivel nacional. Y nosotros no nos queda otra que seguir entrenando. No solamente este club, sino todos los clubes necesitan ya tomar una decisión cuando se va a iniciar la temporada, porque en un principio era el 5 de septiembre, estamos ya en la segunda semana de pretemporada, el esfuerzo es máximo y necesitamos sobre todo para planificarnos un poquito el inicio de la temporada. L'equip, però, té clar que si alguna cosa importa ara mateix és tenir el cap a la pista i els ulls a la pilota. Nosotros, a lo nuestro, intentar estar concentrados y mantener la cabeza firme en la pretemporada y para estar lo mejor posible cuando digan que se va a jugar. Todos estamos pasando por eso y para nosotros que llegamos ahora estamos preocupados en importar algo aquí en la pista. El que sí tenen clar és que tenen el 100% del suport del club. Nos arropan todo el momento, lo que pasa nos informa, intentan dejarnos un poco tranquilos. Y nosotros también tenemos que entender un poco la situación de que no es normal y que puede que la cosa no salga bien. Tot i això, la paciència té uns límits i la del Palma Futsal comença a esgotar-se.